Chalo, Hola, hola a todos. ¿cómo está todo el mundo hoy? Otra edición de la Parashá con Moi y Moi, Con el Cohen David Cueva. y mi amada esposa Janet Ayala de Cuevas. Hoy vamos a cubrir la Parashá número 32. 32 y es Behar, Har, que es montaña, de en la, porque montaña es femenino, Behar. ¿Ok? Entonces, En la montaña, en la cuando uno está montaña. allá arriba en la montaña, qué rico es cuando el fresco te da y tú puedes abrir los brazos así y Y sentir sabe una cosa, el aire. sí. Y aquí en Puerto Rico, pues entonces estamos bajo aviso de calor. Sí. Pero es todo en la costa norte, parte de noroeste, noreste. Pero en la montaña no tiene ese aviso de calor Es y rico. se ve fresco. Y hay un viento afuera que se siente, no, es refrescante, pero es seco. Okay, que se siente el calor. Estamos llegando casi a los 100 grados, el índice 100, 100, 110 por ahí. Sobre las cosas tan calientes en Puerto Rico, literalmente. Sí, y se van a calentar más, Y se por van lo a. que veo, porque el Sí. verano en sí como tal no ha llegado todavía. Sí, sobre ese reportaje del tiempo, pues entonces fue no pagado por el Cohen David y Janet Ayala. Okay. Ya le dimos el tiempo. Pues sí, y ahí escucho a los hermanos riéndose. Es parte de estar entre familia, hacerlo un poquito jocoso esto también, ¿okay? Porque la Torah hay que gozarlo, Claro que hay sí. que gozar la Torah. La Torah tiene que ser dulce como la miel. Pues Y entonces, disfrutarla también, disfrutar sí. la Torah con nuestros hermanos. Sí. Cuando nos reunimos a veces con algunos hermanos, como la otra vez que nos reunimos con Sheila, Teo y con Eliasibia y estuvimos contestando preguntas Sí, y sí. fue muy interesante. Y es necesario, porque la cuestión es que se crea una unión Sí, espiritual cuando se estudia sí. la Torah y se discute. No discutir, se habla sobre la Torah y se hace como un pequeño midrash para ver los diferentes puntos de vista y si llegar a aprender, porque uno aprende. Uno no puede pretender que lo sabe todo. No. Hay siempre hay algo que aprender. Y disfrutamos compartir ese tiempo con nuestros hermanos, igual con a Giovanni y Deliri, que También. también vinieron con sus hijos. Y Qué rico. oh, una Mishpaha, somos Mishpaha, como quiera que lo vean. Lionel y Oh, Jackie, yo, los pastores de Fajardo sí. y un sinnúmero de Oh, personas son que tantos nos hacen tantas preguntas y que amamos un y montón. amamos de verdad con todo nuestro corazón como si fueran familia, de Sí, verdad, como si los fueran Periambores también que los son, Peñalver. Asunción siempre está escuchándonos. Asunción, un abrazo. Gracias. Pero vamos a continuar. Pues entonces, a la Parashá es Behar, ¿okay? Y le voy a presentar aquí los Aliyot, ¿okay? Siete Aliyot, a Daval de Nevim, que son los profetas, y Daval del Brit Hadashah, ¿ok? Daval es palabra, ¿ok? Palabra. Aprendiendo un poquito de hebreo mientras seguimos. Yermiyá, que es Jeremías, ¿okay? Lucas, Corintios y Gálatas para el Brit Hadashah. So ahí tienen bastante lectura para estudiar. Y comparar y todo eso. Sí. Y sobre todo verifiquen todo, ¿okay? Entonces, también tenemos aquí los códigos QR de todos de los recursos que utilizamos. ¿Okay? Y ahí lo pueden poner post, escanearlo para entonces descargar estos recursos. También la Torah completa en audio, separado por Parashah y por Aliyot. So, aquí tenemos para que así se faciliten el estudio de la Torah. Y si no tienen tiempo para sentarse a leer, lo pueden poner en su teléfono y escucharlo. Ahora, lo mismo. Aquí hay unos cuantos Es mismos, bastante ¿okay? que hay. Y
prohibiciones y preceptos. Okay. Vamos a concentrarnos en la segunda alía. So, vamos a tocar algunos de estos mandamientos, pero le exhorto, por favor, estudien lo Mitzvot, utilizando el libro Talyak Mitzvot. Okay. Y concéntrense en la esencia. Porque si lo tratan de entender literalmente, van a ver, dame cambiar el la cámara. Van a ver, eso no aplica hoy en día. No piensen así. Siempre hay una cosita para aprender cuando uno entiende la esencia del Mitzvot. Y lo hemos visto en parashas anteriores. No, y muchos de esos Mitzvot, la palabra lo dice que son perpetuamente. Sí. Y la palabra perpetuamente es para siempre. Exacto. Por siempre. Exacto. Lo único que rompe el perpetuamente es que si una de las especificaciones del Mitzvot no existe. Un ejemplo, no existe el templo. Exacto. Pero si uno entiende la esencia, pues entonces se puede llegar a cumplir el Mitzvot, aunque no existe una de las especificaciones. Pero para eso tiene que entender la esencia. La esencia. Es como la esencia de mi amor con Janet, ¿ok? Yo simplemente la amo. Punto. Se acabó. Y aunque ella no va a estar aquí, como quiera la voy a amar. ¿Por qué? Porque la esencia es amor. ¿Vieron? ¿Ok? So, ella puede dejar de existir, pero voy a seguir amando. ¿Tú puedes decir lo mismo para mí? Ay, claro. Ah, pero fíjate. Ok. Pero entonces, ahí vemos cómo es que la esencia es bien importante entender. Ok. Entonces, antes de continuar, pues entonces vamos a hacer la bendición del estudio de la Torah. Y dice así. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del Universo, que nos santificas con tus mandamientos y nos ordenas involucrarnos en las palabras de la Torah. Que las palabras de tu Torah sean agradables en nuestras bocas y las bocas de tu pueblo, la casa de Israel, y nosotros y nuestros descendientes, y los descendientes de nuestros descendientes, y los vástagos de tu pueblo, la casa de Israel. Seamos todos conocedores de tu nombre y de tu Torah por amor a él. Bendito eres tú, Adonai, que enseña la Torah a tu pueblo Israel. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del Universo, que nos has escogido entre todas las naciones y nos entregó su Torah. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Amén. Entonces ahí, pues entonces ya estamos preparados mentalmente y espiritualmente para entonces ver lo que nos está diciendo la parasha. Ahora vamos a ir un resumen a Aliyah por Aliyah para que entiendan de qué se trata el parasha, porque tenemos que entenderlo. Uh-huh. Ok, so el primero, vamos a ver el resumen. La primera alía, el Eterno les da el mandato en cuanto al año sabático de la tierra, así como el jubileo del año 50. La segunda alía, que es la que vamos a estudiar hoy, ¿verdad? Sí. Comprende desde el 25 hasta el 25-15. Hasta el 25-18. Estamos hablando de Vayikra, porque estamos todavía en Levítico. Las transacciones comerciales de venta y compra entre pueblos debían considerar el jubileo. Oh, interesante eso. La tercera aliyah, la promesa del Eterno en cuanto a la bendición de abundancia para la cosecha de la tierra en el sexto año y el mandato de no vender la tierra a perpetuidad. Es bueno recordar que en Jerusalén, la ciudad que está entre muros, no puede ser vendida. Solo es heredada, aunque puede ser arrendada. La ciudad moderna sí está dentro del negocio de la finca raíz. En la cuarta alía, las instrucciones en cuanto a rescate de bienes que vendió alguien que empobreció. Quinta alía, la posibilidad de rescatar hasta el máximo de un año la propiedad que fue vendida en una ciudad amurallada. Y en caso contrario, el nuevo dueño se le quedaría por siempre. Solo las que no estén en ciudad amurallada podrán ser redimidas. La prohibición de hacer usura o ganancia con el que empobreció. Sexta alía,
Al hermano empobrecido no se deberá tratar como esclavo, sino como un siervo, y al año del jubileo dejarlo en libertad. Solo comprar como esclavos a gente de otras naciones. Y la séptima lía, y uno, si uno del pueblo empobreciera y se vendiera él o a alguien de los suyos a un extranjero, se tendrá la obligación de pagar un rescate por él para que no sirva de esclavo. El Eterno declara que Israel son siervos de él, por cuanto fue él el que los sacó de Egipto. La prohibición del Eterno de no hacer y no inclinarse a ídolos, esculturas, estatuas ni piedras pintadas. El mandato de guardar el Shabbat. Ok, aquí quiero hacer una gotita de saber. En esta séptima alía que se vio el resumen, aquí donde podemos entender el rescate, okay, de Yeshua hacia las naciones. Okay. Porque él pagó el rescate por los gentiles también. Okay. Y quiero que visualicen esto, porque la cuestión es que necesitamos entender esto para entender claramente el ofrecimiento de la vida de Yeshua para rescatarnos a nosotros, para redimirnos a nosotros. Okay. Y Vayikra es que nos enseña el concepto de la esencia del concepto de rescate o redención. Eso es bien importante eso, ¿ok? Entonces, vamos a empezar con la segunda alía. Segunda alía que empieza en el capítulo 25, versículo 14, que dice lo siguiente. Ok, dice, asimismo, si vendéis algo a vuestro prójimo o compráis algo de la mano de vuestro prójimo, no os hagáis mal uno a otro. El no hacer mal uno a otro se refiere aquí a asuntos monetarios. Si un vendedor pide un precio muy alto de un producto a un comprador que no conoce el valor del producto, está engañándole. Si cobra de más con intención, transgrede este mandamiento de no hacer mal uno a otro. De la misma manera, si un comprador intenta adquirir un producto valioso por un precio bajo, si el vendedor no conoce su verdadero valor, también transgrede este mandamiento. Oh, y aquí empieza a doler las cosas, ¿ok? Y es un mandamiento que es para buenos negocios, ¿ok? Porque esto aplica a negocios. Y es una de las cosas que hay que hacer para poder recibir la bendición del Eterno. Sí, ahora, en el negocio y en tu vida. Exacto. Ahora, viendo este mitzvot, okay, este mandamiento, okay, ¿está permitido por Hashem regatear? Oh, boy. Eso es tremenda pregunta que estás haciendo. ¿Está permitido tratar de buscar a alguien que está vendiendo, vamos a decir, un carro, y está vendiendo el carro para un precio justo? Vamos a ponerlo en la vida real. Fue al Blue Book, ¿ok? Que era el estándar que la mayoría de las personas utilizan para averiguar el valor de su auto actual, ¿ok? Van al Blue Book y ven el precio de acuerdo a la condición que está el carro y eso. No va a dar, hay mucho ganso en este mundo. Entonces tenemos que entender, vamos a decir, un Impala de 1964, para que tengan una idea. ¿Okay? Entonces en el Blue Book, en Mint Condition, tiene un precio. En eso, en una condición inmaculado, que no le duele ni una uña. ¿Okay? Está bueno. ¿Okay? Que tú le enseñas la llave y prende. ¿Okay? Tiene todos los mantenimientos, tú lo ves y dices, qué belleza. Versus uno que tiene moho. ¿Okay? Entonces, si trata de aplicar el precio o venderlo, el Impala tuyo que está un poquito machacado, trata de venderlo como uno que es en condiciones óptimas.
¿Estás siguiendo el mandamiento? Una de las cosas más importantes que habla esta, en, precisamente en este versículo, es de la justicia. Sí, sí. Porque tenemos que saber cuánto vale lo que vamos a vender, sí, y cuánto, o lo que vamos a comprar, para no ni caer como bobos. Exacto, ni sí. Tampoco hacer que la otra persona pierda. Exacto, tiene, todo, no, tiene que haber un balance. Tiene que haber un balance. Sí, sí. No como ahora que tú compras algo en, vamos a poner, en una tienda de esas que hay por ahí, de esas que uno compra por internet, que tú vas a comprar, qué sé yo, un lipstick, y en ese, ahí te cuesta, qué sé yo, 50 centavos. Sí, para poner un precio. Para poner un precio. Pues cuando, si tú te lo compras 50 centavos y lo quieres vender a 1.50, sí, para mí que estás inflando demasiado. Sí, porque ¿cuál es el porcentaje de inflación? Exacto. 150%. Entonces, pues hay que saber que si yo lo conseguí en 50 centavos, ¿cómo rayos yo lo voy a vender en 8, 9 o 10 dólares? Exacto. Porque así que los están vendiendo, sí, ahora, sí, las cosas. Sí, sí, las así cosas es. Están bien caras. Un listing no te va a costar 50 centavos nunca jamás. Sí. Pero los precios que se venden aquí, aquí en los Estados Unidos y en Puerto Rico, son entre 8, 9, 10 dólares. Y quizás hay otros que mucho más caros. Sí. Pero tú no puedes entonces tratar de venderlo en 15. Si el mercado está en, tú lo tienes que vender a 10 dólares, que es como está en el mercado. Ahora, si tú puedes hacer, eso es lo que yo pienso, eso es mi opinión. Sí. Si yo compro esto en 50 centavos y yo lo vendo en 1.50, yo entiendo que está bien. Sí. O sea, es pero un, si yo un, lo vendo... Es justo, porque es justo. El flete, ajá, el manejo, el trabajo de vender, etc. Y el tax, es más, vamos a subirlo a 5 dólares. Sí. Corrigiendo eso, todo, todo eso. Todo eso, sí. ¿Verdad? 5 dólares te va a costar. Sí, porque hay que ponerle un valor monetario a eso. Exacto. Te cuesta 5 dólares, tú lo vendes en 5 dólares. Sumándole todo eso, y te vas a ganar, claro, no te vas a ganar el 100% posiblemente, pero te ganas 1%, que no es malo. Sí. ¿Entiendes? Y si un hermano de la fe, vamos a poner que tú estás vendiendo lipstick también. Sí. Y tú los vendes a... Y estamos usando el lipstick como ejemplo nada más. Sí, estamos, okay, hablando de esto porque esto es lo que tengo en la mano. Exacto. Si yo los vendo, yo los consigo a 50, yo los vendo a 1.50, y aquí el hermano los quiere vender en 50 centavos. Sí. ¿Es justo? Sí. Ahí es, esa es buena pregunta. Y si somos hermanos, ¿no se supone que tú me ayudes? Exacto. O ponemos los números iguales. Sí. ¿Para que cuadren o no? Que una, son situaciones de ética profesional. Uh-huh. ¿Ok? Yo sé que es más complicado esto. Sí, pero un, okay, ejemplito, pero ahí suave. La llave es ser justo con sus negocios, uh-huh, o con transacciones monetarias y con convenios. Exacto. Porque el convenio cae en este misvot. ¿Ok? Uh-huh. No podemos ser lo que se llama aquí en Puerto Rico, ser un ganso. Uh-huh. A ver, tratar de aprovecharse de una persona que está dispuesto a pagar ese precio. Exacto. Porque la persona está, pero tú estás siendo justo. ¿Ok? Mira qué es lo que estoy diciendo. Porque aunque la persona está dispuesta a pagar 3 veces más del precio que tú le estás diciendo, no es justo. Es justo ante los ojos de Elohim. Sí, ante los ojos de los hombres, porque ante el hombre, mientras más caro, mejor. Sí. Pero estamos hablando de gente que ama a Dios y que quiere seguir los mandamientos. Sí. Ahora, ¿cuáles son los resultados de tu ser justo? ¿Tu testimonio?
que es tu reputación como un empresario, va a estar impecable. Entonces, lo que todo negocio busca es que los clientes regresen. ¿Vale? Si los clientes te ven como una persona justa, una persona íntegra. Sí, van a regresar. No importa si tienen que viajar una distancia para comprar el producto tuyo, si hay uno más barato, más cerca que tu cliente, van a ir a donde ti. ¿Por qué? Porque por ser justo. Por ser justo. Y el trato también que se le da al cliente. El trato. Y Hashem te va a bendecir por tú ser justo. Claro que sí. ¿Okay? No es porque tú lo vendas más caro, es porque eres justo. Exacto. Entonces, esto es lo que... Esto es lo que, eso le vuela el acceso a cualquiera. Sí, y esto es lo que es de parte de la fórmula, que cuando uno decide honrar el Shabbat, el sábado, que es un día que la mayoría de la empresas hacen más dinero, ¿okay? Entonces uno se rompe la cabeza. Los empresarios que entran en el conocimiento de la Torah y dicen, tache, cerrar el sábado. Es una de las barreras más grandes que ellos confrontan, ¿okay? Pero de la misma forma que, de manera que Elohim proveyó el maná doble, ¿ok? El viernes por la mañana, ¿ok? No va a proveerte para ese día que tú... Te provee y tenemos muchos testimonios en nuestra congregación de gente que han cerrado sábados y viernes temprano. Sí. Y el Padre los ha bendecido y tienen negocios prósperos. Sí, y prosperan. Y entonces cuando uno le dice, hey, no se pueden explicar por qué, pero la justicia y la bondad y la bendición de Elohim, no hay explicación. Sí mismo. Científica, tangible, pero el beneficio es espiritual y que Hashem va a estar cuidándote en todo. Entonces, que quizá no vas a recibir unos beneficios como si hubiese abierto tu negocio un sábado, ¿okay? Pero vas a tener shalom en la familia, hay tantas bendiciones detrás de eso. Y encima de eso también el sustento monetario. ¿Okay? Y yo sé que no es fácil, ¿okay? Pero es algo para analizar. ¿Okay? So, este versículo en particular es bien importante. Y fíjate, tu prójimo, vamos a decir que tu prójimo, dame señal este versículo otra vez. Asimismo, si vendes algo a vuestro prójimo, ¿okay? Si prójimo incluye a una persona que no es coquereyente contigo. Okay. Mira, ahí dice, no os hagáis mal uno al otro. Y en la Biblia que tengo aquí a la mano dice... Sí, que esa es la Reina Valera, ¿verdad? Sí, esta es la Reina... Sí. Este dice lo siguiente. Dice, de los años después del jubileo, comprarás de tu prójimo conforme al número de los años. No, ese no es el 14, perdón. 14, sí. No engañe ninguno a su hermano. Oh. O sea, también hay que ver, la familia tampoco se puede coger. Sí, no, a la familia aunque menos. El hermano debe ser el hermano prójimo, pero... Menos. Eso incluye familias también. Exacto. Ah, y le voy a tirar un ejemplo. Y no voy a darle la contestación o la solución del ejemplo que le voy a dar, pero es para que ustedes piensen. Tienen un carro y entonces tú sabes que el carro está en malas condiciones. Y viene uno de los jóvenes de tu familia y dice, mira, necesito un carro. Tú me vendes el carro tuyo, el que no está usando, el que está en una esquina y que está en malas condiciones. Entonces tú piensas en tu mente, finalmente puedo deshacerme de la chatarra. ¿Estás cumpliendo el mandamiento? Sí.
O vamos a ir un poquito más. Yo ni voy a hablar. Prende el carro, el muchacho se lo lleva y se le daña al a llegando, tratando de llegar a su casa con el carro que él sudó con su frente para tratar de comprarlo. ¿Qué tú vas a hacer? Es justo decirle, tú lo compraste, no es problema mío, ya. Está siendo justo. No está siendo justo porque lo sabía. Exacto. Sabía que estaba Exacto. mal. Estoy dando, ¿no? Pero estoy hablando de ese caso, yo no estoy diciendo nada. Sí, no, no, estamos claros. Primer verso que cubrimos, mira lo que estamos diciendo, ¿ok? La esencia de lo que dice la Escritura, la bendita Torah y los misvot, ¿ok? El próximo verso, ¿qué nos dice? Dice, conforme al número de años después del jubileo, comprarás de tu prójimo, y él te venderá conforme al número de años de cosecha. La tierra no se vende, solo las cosechas, porque la tierra de Israel es de Hashem, como está escrito en Jeremías 2:7, que dice, yo os traje a una tierra fértil para que comieras de su fruto y de sus delicias. Pero vinisteis y contaminasteis mi tierra, y de mi heredad hicisteis abominación. Oh, eso duele. Uh-huh. Eso duele. Pero fíjate cómo Hashem está pensando. ¿Ok? De los frutos del trabajo que tú hiciste en la tierra de Hashem. Uh-huh. Fíjate lo justo que está haciendo Hashem como soberano. Él está poniendo la tierra de gratis. Exacto. Mira, yo te di esto. Es mío, pero te lo estoy dando para que tú vives aquí. Pues si siembra, pues. Entonces, lo que tú siembres en los frutos, pues entonces, de eso, ¿ok? Eso lo puedes vender. ¿Ok? Entonces, de lo que tú vendes, él solamente te está pidiendo, ¿ok? Porque de lo que tú te prospere, Hashem, ¿ok? Entonces, te está pidiendo para el Mishkan, para el templo, ¿ok? Un 10%. Como no hay templo y Mishkan, pues entonces lo que está pidiendo, ¿vale? Debe ofrecer a la congregación, ¿ok? De acuerdo a cómo Hashem te bendice. ¿Ok? Por eso es que yo voy a tocar este punto. Por eso que me molesta cuando un líder de una congregación exhorta a su congregación a diezmar, aunque no tengan el dinero para diezmar. Porque fíjate, en ningún momento Hashem hace eso. Él no te pide lo que tú no tienes. Exacto. Él te va a bendecir primero para entonces tú bendecir. Y el negocio más redondo y el mejor negocio que uno puede hacer es con Hashem, déjame decirte. Sí, y eso lo hemos experimentado nosotros dos. Hemos visto las bendiciones de Hashem. Y no hay que estar pidiendo, ay, necesito esto. No, es que él ya sabe lo que tú necesitas. Y te digo, esto trabaja. Eso sí que es un negocio redondo, como le dije. Sí, sí. Y la cuestión es que no es para uno hacerse rico. Pero no te va a faltar nada. Si uno sigue las reglas de Hashem. El manual de uso del ser humano aquí en la tierra. Uh-huh. Y los vemos, tú sabes, en personas que hablan con nosotros, nos caen bendiciones sin nosotros esperarlo. Y no es porque nosotros estamos caminando todo el tiempo. No, no. Somos normales, igual que ustedes. Sí, pero amamos a Hashem, amamos a Yeshua por el acto de redención que él hizo. ¿Ok? Aprendemos, le damos el tiempo a Hashem que él pide. Un freaking día de 7 días, lo que nos pide es un día. Se lo damos. Y vemos las bendiciones. ¿Ok? No hay nada difícil. Ahora,
la decisión de acuerdo al estilo de vida de uno, pues entonces es bien difícil. Porque dejarlo otra vez el sábado para dedicar de caída del sol a caída del sol 20, 24 aproximadas, 24 horas. Entonces, es difícil para los empresarios. Pero vamos a seguir. Vamos a seguir. ¿Okay? Si yo he estado hablando, hemos estado media hora con dos versos nada más. Dale, vamos a seguir. Vamos a seguir, sí, vamos a seguir. Ok. El 17. Así que no os hagáis mal uno a otro, sino temed a vuestro Dios, porque yo soy Hashem, vuestro Dios. Según Rashi, el no hacer mal uno a otro se refiere en este caso a asuntos verbales. Ok, eso puede ser también uno por convenios. Exacto. Ok, que cae dentro, porque en una transacción monetaria también es un convenio. Sí, se puede visualizar eso. Y vamos a venir al próximo. El temor a Hashem evita que uno haga mal a otro por dos razones. Primero, el que teme a Elohim sabe que cada hombre ha sido creado a su imagen y semejanza. Oh, ahí se incluyen los gentiles. Ajá. Y merece ser respetado por ello. No importa cómo sea su conducta. Oh, de oye, esa parte. Esa parte está chévere. No importa qué. Dice, y merece ser respetado por ello, no importa cómo sea su conducta. Oh, eso está bueno. Por el simple hecho de ser un ser humano, merece respeto y no está permitido engañar a nadie económicamente ni hostigarle verbalmente. El que engaña u hostiga a un ser humano está haciendo daño a la imagen de Elohim. Ay. Así que el temor de Hashem hace que tratemos al prójimo con respeto y amor. Ay, más claro no puede que. Y difícil que es cuando uno está trabajando con una persona de esas que son. Sí, sí. Y esto incluye todos. No tenemos que estar de acuerdo con el estilo de vida que lleva a esa persona. Pero el simple hecho que no estamos de acuerdo con el estilo de vida de la persona no nos da el derecho ni la autoridad de no respetarlo. Exacto. Porque como quiera está hecho. Es un ser humano. Y está hecho en imagen y semejanza de Elohim. Ya sé que muchos nos ofendemos a veces los mismos. Sí, sí, sí. Y es triste. El bullying no es permitido. Ahí te lo dice claro. Voy a ir un poquito más. Si uno, porque aquí el pegarle el vellón a una persona en Puerto Rico es como un deporte nacional. ¿Okay? Pegarle el vellón para los que no son de Puerto Rico. Ah, sí. Es hacerle una broma pesada a otra persona. Exacto. Y seguir insistiendo en la broma. Exacto. Si ejecutan ese deporte nacional, ¿ok? Y hiere la persona. Le roba la paz y lo lleva a pensamientos para autoinfligir dolor o quizás hasta la muerte por los actos que tú estás cometiendo. ¿Estás siguiendo el misor? Vamos a dejarlo ahí. Eso para que piense. ¿Para qué piense? ¿Ok? Voy, yo no sé por dónde me quedé, pero lo voy a leer otra vez. Ok, aquí vamos a hacer la transición. Ah, aquí está. Este es lo que sigue. Segundo, el temor a Hashem hace que una persona no pueda engañar a otra persona en asuntos económicos o de palabras porque sabe que Hashem lo ve todo. Él conoce los motivos y los pensamientos de nuestros corazones y si engañamos a otro, tendremos que dar cuenta delante de él que todo lo ve, como está escrito en Hebreos 4:13, que dice, y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Oh, entonces, si va a darle cuenta a Hashem, en ese gran día de
el juicio final, y tú eres una persona que te encanta vacilarte a otras personas, imagínate a Hashem vacilándote a ti en ese momento. Uy, eso a mí me asusta. Debe asustar. Debe asustar. Sí. Y lo digo con toda la intención que asuste. Tenemos que ser, si seguimos Torah, tenemos que ser lo mejor, mejores seres humanos que podemos hacer. ¿Verdad? Sin excusas. Sin excusas. ¿Ok? Si la hace una persona porque tiene espejuelo. Cuatro ojos, le dicen. Sí. Porque tiene un defecto físico. Uh-huh. Porque quizás no es tan rápido en aprender las cosas. Por el color de la piel. Uh-huh. No, si seguimos mencionando, olvídate. Yo creo que es mejor que sigamos. Sí, 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 sí. Pero quiero que sea... Esto hay que darle duro, porque la cuestión es que la sociedad está mal. Y lo poco que podamos hacer para ayudar es importante. Sí, y traer esto, aunque es un poquito amargo, especialmente para las personas que practican esto, pues entonces hay que traerlo, hay que hablar de esto, porque ¿cómo rayos es que nosotros podemos aportar en cambiar la actitud social si no lo hablamos? ¿Okay? Vamos a continuar. Hay algunos daños verbales que pueden ser los siguientes. Dar la impresión al vendedor de querer comprar un producto cuando no hay una intención de hacerlo. Por vacilar nada más, regatear con él. Regatear con él para después no comprarle. Exacto. Eso está pasado. También puede ser bueno, vamos a seguir. Recordar a una persona sus pecados del pasado o los de sus padres. Satanás hace eso todo el tiempo. Todo el tiempo, pero entonces, como hay un dicho que dice, si Satanás te recuerda tu pasado, pues recuérdale su futuro. Exacto, exacto. A ver, así para que sepa. Para que sepa. Exacto. Decir al que está sufriendo que lo está haciendo por causa de sus pecados. Oh. Mira, que a mí me pasó eso una vez. ¿Quieres darle el ejemplo de eso? Sí, no fue tanto así por causa de sus pecados, pero yo llegué a esta congregación buscando un alivio porque mi papá estaba en el hospital. Y como mi papá estaba en el hospital, en ese momento, pues las cosas no se veían buenas para él. Y yo estaba llorando, un poco llorosa. Sí, que es normal. Que es normal. Porque, hasta mismo Yeshua lloró. Porque nos duele que nuestros padres pues estén en situaciones incómodas. Sí. Y recuerdo que esta persona donde yo fui a llorar, a vaciarme, a que me escuchara, simplemente me dice, no llores porque estás haciendo a Dios embustero. Algo así me dijo. Y yo, O sea, decirle al que está sufriendo que lo está haciendo porque no cree en Dios. ¿Qué es eso? Sí. Porque no confía en Dios. Sí. Yo pasé por eso y eso me dio un cantazo bien fuerte. Y me molesté un montón porque yo estoy buscando apoyo. Exacto. No estoy buscando que me estén juzgando por lo que está pasando en mi vida. En ese momento estoy en crisis. Sí. En ese momento... Cuando tú vas a perder un ser querido, que como un padre o una madre, o sea, tú no estás para estar jugando ni haciendo chistes ni nada de eso. O sea, cojan seriedad. Y una persona que está pasando por eso, pues, lo que necesita son palabras de edificación, no palabras de destrucción. Igual que si una persona cae en pecado, no le vamos a dar el codo, hay que darle la mano. Exacto. Y levantarlo. 70 veces 7. Para no decir. Y siempre. No recordarle, eso te pasó por esto. Yo, ¿cuántos pastores yo he visto que cuando pregaba mucho con los adictos de droga? Venía un hermano y se reconciliaba con Yeshua, con Elohim, con Hashem y con Yeshua,
¿Ok? A través de Yeshua. A través de Yeshua, exacto, gracias. Y caía otra vez en la droga. ¿Ok? Ah, este nunca va a salir de eso. ¿Ok? Esa no es la actitud correcta. No. No, 70 veces 7. ¿Ok? Y si uno no puede decir qué la persona está pasando si no está en los mismos zapatos de la persona. ¿Ok? Uno no sabe por lo que la persona está pasando, la verdad. Cuando sí. Tiene un ser amado que esté en las drogas, tú no puedes tampoco estarle señalándolo ni juzgándolo. Al contrario, dale la mano a ver si puede salir. Y si tienes que hacerlo 20 veces, 20 veces lo tienes que hacer. Exacto. Porque ahora mismo podemos hablar de una persona muy conocida aquí en Puerto Rico y ojalá algún día me escuche, Vico, sí. Es una persona que ha salido del vicio, ha vuelto a caer, ha vuelto a levantarse, sí. Y vuelve y cae y vuelve y se levanta. Lo vamos ahora a echar por un lado porque es una persona que no está, ¿cómo es? Firme. Estable. Estable. Sí. Cuando no sabemos cuál es la razón que a él lo lleva a caer de nuevo y a caer mil veces. Podemos estar juzgando y señalándole a cada uno las cosas que están faltando. Y es no solamente la droga, el alcoholismo. Sí, no, claro. A los ídolos que tienen la gente, sea a su mamá, papá, hijos. Uh-huh. Ay, no podemos juzgar, no tenemos el derecho de juzgar porque no estamos dentro de los mismos zapatos de la persona. ¿Sí? Vamos a seguir con el próximo. ¿Qué nos dice? No, espérate. Faltan dos aquí que bien buenos. Ok, vamos a ir para ahí. Contestar una pregunta de manera grosera, falsa o engañosa. ¡Auch! Usar apodos ofensivos. ¡Oh! ¡Oh, boy! Esas personas, ¿ok? Y estoy hablando directo a las raíces hebreas y el cristianismo, que tiran apodos como judaizante. Judaizantes. Oh. Y lo hacen con toda la malicia para que la persona se sienta mal. Sí. Ok, porque no es la palabra. Es cómo se dice. Y cuándo se dice. Lanto. El contexto de lo que se está transmitiendo. Y claramente, Hashem, eso aplica mucho en los tipos, en los trabajos. Sí. También. Se usan a veces muchos apodos ofensivos. Exacto. El dominicano ese, el gringo ese. Sí. No voy a seguir diciendo. La forma que los apodos ofensivos hacia las mujeres. Perra. Algo así, bueno, como eso, perra. Pero lo está diciendo ofensivamente. ¿Ok? Así mismo. Tenemos mucho que aprender, mi vida. Sí, vamos a seguir. Tenemos mucho que aprender. Porque vamos a seguir porque si no nos vamos a quedar en el primero. Sí. El próximo slide nos dice. Cumpliréis pues mis estatutos y guardaréis mis leyes para ejecutarlos. Para que habitéis seguros en la tierra. Si se cumplen los mandamientos en la tierra de Israel, habrá seguridad. La inseguridad ciudadana y las amenazas de los pueblos extraños dependen del pecado del pueblo. Así que la mejor forma de combatir contra el terrorismo y los ataques de ejércitos extranjeros es cumplir los mandamientos de la Torah. Barucha. El problema en Israel hoy día no es el odio de los vecinos, sino la falta de obediencia a la Torah entre los judíos mismos, como está escrito en el Salmo 81, que dice, oh, si mi pueblo me oyera, si Israel anduviera en mis caminos, en un momento yo subyugaría a sus enemigos y volvería mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Hashem le fingirían obediencia y el tiempo de su castigo sería para siempre.
pero yo te alimentaría con lo mejor del trigo y con miel de la peña te saciaría. Oh, wow, boy. qué clase de bendición. Y no estamos, y estos no son caprichos ni, tú sabes, dicen, ah, es por culpa de Israel, que son, tú sabes, ellos no están siguiendo la Torah, no estamos diciendo que es eso, porque hay justos en Israel. Claro, pero hay cuando gente que no y hay gente que sí, como exacto, aquí. pero el justo sufre por los pecadores. Por la falta de obediencia. Falta de obediencia, mira qué cosa. Mira qué cosa. La tierra es buena, es bien buena. Muy buena. Estoy diciendo que la tierra de Israel es mala, al contrario, la tierra es buena. La tierra es santa porque es apartada de Hashem. Así mismo. Y uno ve la misericordia en eso. En eso lo que dice el Salmo. Uno ve claramente la misericordia de Hashem. Y le está dando break a todos nosotros. Nos está dando break. Uh-huh. Vamos. Hoy estoy medio rajatabla. Y perdonen. ¿Bien? Y con ese slide, que es este, sí, está ahí, del Salmo, llegamos al final de la segunda aliyah. ¡Ay, qué cortito! Cortito, pero cargado. Y mira, pero está bueno, está hasta bueno. Ahora hemos a 46 minutos. Cortito, pero sabroso. Con carne. Mucho contenido. Pero esperamos que han visto la importancia de conocer la esencia del Mishur, ¿ok? Para que vean cómo es que nosotros lo podemos aplicar para ser mejores personas, ¿ok? Mi esposa lo sabe, a mí no me gusta el vacilón de otras personas. Yo lo veo como un abuso. Y no les hirió a la gracia a las personas que vacilan a otras personas. No, ni yo. Pues. Porque muchas veces vacilan a una persona sin saber y es a veces una condición sí. física que tiene y diante de eso no se debe nadie burlar ni nada. Y le voy a explicar una cosita aquí bien interesante. Al vacilar a la persona, además de tú romper este mitzvot, tú les robas el shalom. Y para entonces tú ser para que Hashem vea que tu arrepentimiento es verdadero, tienes que restituir lo que tú le robaste a esa persona. ¿Y cómo tú vas entonces a restituir el shalom que tú le robaste? No es tan fácil, ¿verdad? Mira el lío que uno crea. En lo que uno se mete. Sí. Porque no es solamente uno, son dos mandamientos que uno rompe. Y les dejo con esa, para que así lo pueden internalizar, criticar, investigar, validar. ¿Okay? Pero las cosas algunas veces no son como uno piensa. ¿Por qué? Porque no conocemos la esencia. ¿Okay? Bueno, ¿queda una cosa para decir? No, antes que nada, darle saludos a toda nuestra gente hermosa de Catedral de la Fe. Los amo a toditos. Y los que nos están escuchando, que no están en Catedral de la Fe. Del grupo D, ¿cómo se llama? El grupo de la tribu D. Sí, diáspora. Los de la diáspora. Saludos a todos ustedes. Saludos a siempre a los hermanos de Casa Israel Yara, que también nos escuchan. Roque Eterna. Al Pastor Gabriel. El Pastor Gabriel y su esposa, Linel. Pastor a Pedro de Dallas. Pedro y Enid. Los pastores de Panamá y Paraguay. Los de Chile. No me acuerdo los nombres, pero sí. Sí. Un saludo a todos ustedes y gracias porque siempre han estado ahí escuchándonos, siempre han estado ahí, nos envían mensajitos. Sí. Quisiéramos poder, ¿verdad?
conocerlos a todos, pero no podemos porque somos solamente dos y adicional a eso, todavía el Padre no nos mandó a las naciones. Sí, Así sí, sí. que, En todo pues, caso, nos vamos a reunir en la esquina noroeste del templo, del templo. en el Olam Habá. Si no lo Exacto. conocemos en esta vida, pues en el Olam Habá, en el mundo venidero, pues entonces nos Sí. reunimos ahí y hacemos un barbecue o algo así. Barbecue. No Okay. vamos a tener el estómago con hambre. Sí, bueno, el sabor va a estar ahí. Yo creo que va a haber fruta, porque recuerda, las cosas van a ser como en el Edén. En el Edén había fruta y 20.000 cosas que uno podía saborear. ¿Ok? No, ¿verdad? Yo no había pensado en eso. Sí, entonces Porque aunque tengamos un cuerpo renovado, ¿verdad? Porque ellos estaban en el jardín y ellos comían. Sí, los animales también, eso me imagino. Qué rico va a ser asar unas papas en un barbecue, ¿verdad? Y entonces ponerle brócoli encima y comerse eso. Ahí. Hacemos, inventamos algo, no se preocupe, inventamos algo. ¿Okay? La cosa es llegar a los Olam Habá y gozarse con Yeshua y con Elohim. Y tratar de obedecer siempre, porque la palabra de Elohim se trata de obediencia. Sí. Eso es lo más difícil que a veces se nos hace, porque muchas personas se molestan Sí. si tú les mandas a hacer algo que quizás es un mandamiento o bueno, Sí. y se molestan, pero hay que tener un corazón sensible y enseñable. Sí. Un corazón enseñable que no importa, aunque yo me lo sepa, dímelo por si acaso puedo aprender un poquito más. Exacto. Y tener mucho amor, paciencia y sobre todo compasión. Compasión. Y ahora podemos decir. Ahora sí. Ok. Shalom. Shalom. Saludos, Miriam, de Puerto Rico para Panamá.